Amb el lema Ara més que mai, seny, milers de persones s'han manifestat avui a Barcelona per denunciar la situació de bloqueig de la política catalana i reclamar la formació d'un nou govern que faci feina per a tots els catalans. A la capçalera, dirigents de Ciutadans, PSC i PP, així com l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, que ha defensat el projecte europeu. És també una associació d'estats, nacions, que países que se hicieron la guerra durante siglos y que ahora viven en paz y con la convivencia. Romper ese esquema y romper a los estados y a las naciones es poner en peligro todo eso y es provocar guerras. El socialista Miquel Iceta creu que és necessari acabar ja amb el 155. A través de la elección de un presidente, una presidenta y la formación de un gobierno que, como dice el lema de esta manifestación, tendría que producirse con seny, con sentido común. Es decir, un gobierno que sea capaz de trabajar en la legalidad y pensando en el conjunto del país y no solo en la mitad. Des de Ciutadans, Albert Rivera exigeix que es formi un govern sense imputats i reclama suport per modificar la llei electoral. Los principales beneficiarios de la ley electoral nacional son los nacionalistas, los separatistas, y aquí en Cataluña lo ha visto todo el mundo, y por tanto le pido al PSOE y al PP que dejen de pensar en sus partidos y piensen más en España, y en este caso en que la mayoría social catalana pueda formar un gobierno en un futuro. Des del govern central, la ministra Dolors Montserrat afirma que Catalunya necessita un executiu que no divideixi i que faci feina per a tothom. El procés ha terminado, se ha visto como es, ¿no? Se ha demostrado que ha sido la gran mentira, y donde el gobierno de España hemos devuelto la convivència, la concòrdia, la llei. 7.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 200.000 segons els organitzadors han participat a la manifestació.